muchas veces hay productores que se quedan en el tiempo y usan siempre las mismas drogas para controlar los parásitos, y eso hace un efecto negativo porque genera una presión de selección en los parásitos resistentes, y después estas drogas no tienen el efecto que tienen que tener y empiezan a haber las pérdidas. Entonces, el uso estratégico, la rotación de drogas, es algo que el INTA trata de difundir y que llegue al productor para que lo pueda implementar en los rodeos.